Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie a la misma hora. Vamos a hablarles ahora de una personalidad destacada desde todo punto de vista. La reciente historia de México está profundamente ligada a ella, puesto que no se conciben los últimos años de la cinematografía y del México actual sin esa luz que por el mundo anda llevando siempre el nombre de México con una brillantez extraordinaria. Conozcamos más a fondo a María Félix. Bueno, y en el marco esplendoroso del Palacio de Minería, nos recibe la gran dama de México, María Félix. María, mucho gusto, buenas tardes, muchas gracias que nos recibes y que nos haces el honor de estar contigo. Bienvenido a mi palacio. Pues sí, es un palacio muy bello, el Palacio de Minería, con un motivo muy noble y muy grande. Es un palacio muy, muy bello, con un poco de rigor como arquitectura, pero muy bello. Pasamos, sí, muy bien. Llegamos al vestíbulo de este Palacio de Minería, donde hay una exposición de Antoine Tsapov. El letrero nos dice: María Félix presenta Los Indios de México, pinturas de Antoine Tsapov. María, si usted tan amable, al llegar primeramente a este lugar, que es la entrada a la exposición en general, encontramos un cuadro extraordinario, maravilloso, digno de subrayarse, que merece o que reclamaría una pequeña explicación. ¿Quiere decirnos, María, lo que significa usted vestida de una manera que no sé describir, con un animal que sí sé que es un rinoceronte, en un extraordinario marco que supongo mexicano? Háblenos un poquito de esta pintura. Bueno, en la pintura todo existe. Existió el rinoceronte porque ya murió. Y yo lo conocí en el zoológico de Madrid. Es un rinoceronte de la India. El traje es un traje de mandarín chino, auténtico. El bastón es un bastón Fabergé. Cuando yo tuve mi fractura de mi pierna, un amigo muy afortunado me regaló el bastón. Afortunado es que tiene fortuna, ¿no? Las dos cosas. O que tuvo el gusto de regalarle un bastón. Las dos cosas. La diadema es un regalo también, es una diadema china, hecha con plumas de Martín Pescador. Todo existe. El traje ahí está, lo pueden ver. Traje mandarín. El marco es un marco hecho en México por orfebres mexicanos y por sobre un diseño, sí, con toda la plata que yo tenía por todos los rincones de mi casa, y es sobre un diseño de Antoine Tsapov, y este es el resultado. Tuvo problemas el marco porque, pero son muy buenos. Algo de plata debe haber quedado, ¿no? De plata en el sentido cubiertos, cuchillos, candelabros. Quedó poco. Bien, María. Bueno, María, si usted es tan amable, vemos muebles bellísimos que sirven para enmarcar de una manera conveniente y para darle lucimiento a esta exposición de Los Indios de México que presenta Antoine Tsapov y que ha terminado recientemente en el Palacio de Minería. Muy digno marco para María Félix, un palacio, ¿verdad? Otro quizá, porque el de allá. El más hermoso palacio de todas las Américas. Bien. Si es usted tan amable, invítenos a pasar a la sala principal, donde veremos las 30 o 40 pinturas de Antoine Tsapov. Son 27. 27. Gracias. Adelante. Estamos en la sala de la exposición de los cuadros, de las pinturas, de las obras de Antoine Tsapov, dedicados a los indios. María, si es usted tan amable, ¿quién es Antoine Tsapov? Antoine Tsapov es un pintor
francés de origen ruso. Eso es. Que está enamorado de los indios mexicanos, que está enamorado de los indios del norte, que ha hecho un homenaje para ellos, que es esta exposición. Antoine Sapov se enamora entonces fácilmente. Si se enamora de los indios, se enamora de México, se enamora de... Se enamora... Él se enamora de la vida. Eso es. Y hizo esta exposición como homenaje a los indios. Y trabajó 3 años. Bien. Notamos... así con cierta angustia que nosotros los indígenas del sur no estamos representados y que solamente los indios del norte tienen un lugar en esta exposición. ¿Y qué se diría de nosotros los totonacas? ¿Qué se diría de mis compañeros los zapotecas? ¿Qué se diría de todo tanto maya que hay por aquí? Bueno, ¿no ha conocido Antoine estas regiones? No, sí, pero los más tradicionales del norte. Sí, los más tradicionales del norte son los indios tarahumaras, los del sur, los lacandones. Sí, eso es, lacandones también. Los lacandones, pero como yo soy del norte, eso es. Y yo soy nativa del estado de Sonora, yo, conociendo el norte, pedí una exposición para el norte. Ya el sur va a venir en una exposición futura, posiblemente sí. Bien. Entonces aquí están representados, y, por ejemplo, ese que estamos viendo, María, que tiene una fuerza expresiva extraordinaria, que se nota su angustia de siglos, ¿verdad? Es la danza como un rito. Es como casi un espasmo. Sí. Sí. Esa es la danza del venado de allá. La danza del venado, sí. ¿De qué...? Son, estos, son los de Sonora. De Sonora. Es cuando la danza se vuelve rito. ¿Es usted de allá de...? Yo soy de Sonora. Yo soy del estado de Sonora, como le dije. Pero lo hace porque... ¿Qué son para usted los indios? ¿Gente lejana, triste, que vive segregada de la sociedad actual? Porque usted no tiene, digamos, ningún familiar indio, ¿sí? Mi papá era yaqui. ¿Ah, sí? Mi papá nació en el Valle del Yaqui. Y... soy sonorense de ahí. No viví siempre en Sonora, viví en Guadalajara, pero tengo una gran admiración por mis indios del norte. Sí. Y yo le pedí a Sapov que hiciera esta exposición. Eso es. ¿Y cómo está su papá era yaqui? ¿Cómo se identifica? Y él ya se vestía normalmente, no estaba vestido así ni nada, ¿verdad? Bueno, estos indios del norte, estos indios, los yaqui, los tarahumara, guardan un poco sus tradiciones, sí, y su cultura, afortunadamente. Hay otros que no, como por ejemplo, hay grupos que vinieron a México, como los Cumeyé, como los Cocopá, como los Pima. Sí. Pero es por eso que el pintor... Los ha pintado como eran ellos antiguamente, porque ahora ya, como están casi ya... ¿Asimilados? Ya están asimilados, entonces los pintó como ellos eran. No asimilados, sino... No, asimilados, los pintó con sus plumas, con sus maquillajes, con su dignidad, con su belleza. Son bellos, ¿verdad? Los ve. Sí. Como príncipes. Sin embargo, en México el hecho de que a alguien le digan que parece que es o que desciende o que es indio, hasta la palabra inocua, que es aborigen, se enoja la gente. Bueno, se enoja tanta gente, pero no les hacemos caso, ¿verdad? Sí. Pero usted no se considera de esencia indígena, ¿no? Bueno, María, todos tenemos un poco. Y yo soy de Sonora, de padre yaqui. Pero pues asimilada también, un poco asimilada, no mucho. Sí, no, mucho, porque usted se la pasa un poco de tiempo aquí, el otro, ¿dónde me dijo que vivía en París? En París algunas veces, sí. Sí, ¿qué hace ahí? Pues, ¿qué se puede hacer? Tantas cosas, en París se pueden hacer muchas cosas, sí, vivir. ¿Vive en los Campos Elíseos, que es la arteria? No, como vivo pasa. En un lugar muy cerca de París, que se llama, es como los alrededores de París, que se llama Neuilly. 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 ¿Y habla usted perfectamente francés? No, hablo un poco por la fuerza de las cosas, tengo mucho tiempo viviendo allá. Sí. ¿Neuilly es como un bosque? ¿Como una colonia? Es como una provincia. ¿Como digamos aquí Las Lomas? Es como Las Lomas, como Tlalpan.
como Tlalpan, la parte bonita, sí. La parte romántica. Bonita, toda la parte de Tlalpan es bonita. Sí, lo es. ¿Y qué piensa usted cuando viene a México? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo ve usted estos mexicanos que nos andamos peleando y en efervescencias y con nuestras ansias de ser...? No nos estamos peleando, nos estamos acomodando. Sí, bien. ¿Piensa que México puede acomodarse bien? Nos estamos acomodando. Yo creo que sí. El mexicano es muy listo. El mexicano es maravilloso. El mexicano. Maravilloso es una palabra un poco amplia, ¿no? ¿Qué le gusta de los mexicanos? No, ¿qué ve usted de virtudes en nuestra gente y en nuestros? No, en los hombres de México. Bueno, yo no he vivido toda mi vida en México, sí. pero si nos vamos a poner a hablar de los hombres de México, pues hay muchos muy, muy notables. ¿Admira usted alguno en particular que piense que sea un ser de excepción, que pueda considerarse como el prototipo de un, no de un macho, sino de un varón? ¿Al que más admiro yo? Sí, quizá. Mi papá. Él era para usted un... Él era para mí eso, la guapesa. Era en Yoyaki. ¿Y guapo? Guapo, alto, inteligente, severo. Sí. Supo de una pieza de teatro que se representó aquí, donde usted estaba personificada con la difunta... ¿cómo se llama su...? La artista, hombre. ¿Dolores? ¿Cómo? Personificada con Dolores del Río. Pero yo nunca vi eso, pero sí me contaron que un mexicano malvado, seguramente que muy tonto, gente dice que es inteligente, pero que es muy tonto, hizo una pieza de teatro en donde nos pone en ridículo, pero no tiene ninguna importancia. ¿Piensa que que fue así? ¿La versión era esa? No tiene ninguna importancia, porque este señor lo que quiere es publicidad. No digo el nombre porque él es lo que quiere, la publicidad, y no se la voy a dar. No se la dé. No. Lo que... pasa es que, debo decirle, yo no sé exactamente quién es el autor, ni tampoco me interesa, que hubo criterios en los cuales la obra en sí resaltaba ciertos valores y hablaba de dos símbolos, cada quien en su línea, desde luego, del México reciente, del México actual, porque usted sí está consciente que es un testimonio de un México de las mitades del siglo, ¿verdad? Yo no estoy consciente de eso. Yo me siento muy a gusto en mi país, muy bien en mi país, pero yo no soy consciente de eso. Pero sí estoy consciente que un mexicano no tiene, un mexicano como este tipo, ¿verdad? Que seguramente que tiene corazón de mujer, porque hay hombres que tienen corazón de mujer, como hay mujeres que tienen corazón de hombre. Y este tipo nos pone en ridículo, nos quiso poner en ridículo, no sé si lo ha logrado porque yo no conozco su obra, pero sí sé que nos ha querido poner en ridículo a Dolores del Río y a mí, y no tiene derecho. Pero el señor quiere publicidad, pero no se la voy a dar. No, eso es el hecho de que sea usted, María Félix, un símbolo de belleza, de mujer, de una mujer, el sueño de una mujer, quizá de determinada clase de mujeres, que dice que quisiera triunfar en la vida, ser bella, triunfar, conocer el mundo, tener el mundo a mis pies, entre comillas, ¿verdad? Regalarme cosas, por decirlo así, lucir y conocer el mundo y ser alguien en diferentes mundos, en el mundo de la cinematografía, en el mundo social, en el mundo del arte. ¿Eso usted lo ha logrado? Cuando yo estoy usted consciente, le quiero decir simplemente si acepta usted que muchas mujeres vean en usted un prototipo, una imagen a imitar. Pues si yo puedo servir de ejemplo, ¿por qué no? Sí. A mí no me ha costado ningún trabajo, porque la mayor parte de las mujeres o de los hombres tienen un trabajo para llegar a algún lugar. No, los mexicanos me dieron un lugar, a mí no me ha costado ningún trabajo. He trabajado, he tratado de progresar, nada más. Sí. ¿A qué le llama usted progresar? En mi trabajo, en mis películas. Ahí progresaba cada vez. Cuando menos con esa fe, atacaba cada película. Con el afán de progresar y con el afán de darles al público algo bueno y algo mejor. Cada vez. Ya, ahora casi no hay películas así, ¿verdad?
Yo no sé, yo no conozco mucho de cine mexicano, no puedo decir. ¿Ya está usted un poco desligada? ¿Se siente desligada de nosotros? Yo no me siento. Porque nosotros la queremos mucho. No, yo no me siento desligada. La prueba que no estoy desligada, que se ha hecho toda esta exposición para los mexicanos, ¿verdad? Debo de estar muy ligada cuanto que se hace esto. Claro. ¿Y cómo es Antoine? ¿Cómo es Antoine Zapos? Pues, ¿tiene usted, ¿tiene usted 50 mil pesos? No, pero sí encontraré quien me los preste. Porque eso es lo que vale un catálogo. No, se los regalo. En el catálogo está su retrato. En el catálogo está su retrato. Todavía quedan porque los no sea los... mala, porque yo no quiero saber lo que me puede decir un libro. Yo, como entrevistador modesto que soy, no quiero saber lo que me diga un libro de una persona ni su biografía. Lo que, muy importante... No tiene biografía. Yo hablo de su retrato, de su fotografía. Ahí está. De su físico. Ahí está. No, yo tampoco de su físico. Yo lo conozco, señora. Dígame cómo es, si es sensible como un niño, si es poético, si tiene ternura en un atardecer parisino. Por lo pronto tiene talento, porque aquí lo está demostrando, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Pues tiene talento, tiene cultura, tiene información para hacer una obra como esta. Y así de... ninguna virtud, ningún encanto personal, es chistoso, es agresivo. Bueno, eso es privado. ¿Es privado? Eso es privado, yo creo que es. Esas no, cosas, no, pero no. Esas cosas no se pueden decir. María. Mire cómo pinta sus indios. Sí. Ese indio Seri está vestido con piel de pelícano y tiene el tatuaje de los. El tatuaje. Y tiene su tatuaje personal también en el brazo. Sí. Y está bastante guapo, ¿no? Sí. Él, como que en muchos de sus cuadros, Antoine, seguramente será parte de algo interior que él tiene, como que se vislumbra que en sus rostros siempre está la figura de María Félix, ¿verdad? Un poquito. No, mire usted, este tarahumara, por ejemplo, sí, no es María Félix. Es un niño mexicano muy guapo. Yo digo, cuando hay una mujer... Cuando hay una mujer sí se nota un poco esa armonía. Este es un kikapú. ¿Así? Estos kikapús ya están completamente, ¿cómo se dice? Absorbidos por la civilización. Sí, absorbidos por la civilización. Por eso los pintó con sus antiguos atavíos. Y ahí están en todo su esplendor. De sus compañeros de la... ¿De la etapa cinematográfica visita, ve usted algunos aquí en México, María? ¿A quién de...? Digo, pues no sé, algunos lamentablemente fallecieron, como lo sabemos todo el mundo. Yo creo que soy un poco un testimonio de lo del cine que fue, ¿verdad? Sí. Ya todos se fueron. Y a ver cómo si es un testimonio, es lo que yo le decía hace un momento, María, que bueno, usted era un no testimonio. No, yo soy testimonio, mi imagen de cine, no. Una cosa no. Es la imagen y otra cosa es usted, o usted y su imagen es lo mismo, María. No es lo mismo. La imagen, la imagen es una cosa y lo que yo soy es otra. Sí, es muy diferente. Es muy diferente, usted lo sabe. No, bueno, yo sé que, bueno, sí, quizá, porque, ¿cómo es usted, entonces? ¿Muy diferente a lo que representa en el cine? ¿Es usted bondadosa, tranquila, dulce? Yo no soy ni tranquila, ni bondadosa, ni nada de eso. ¿No? Yo soy con lo que soy, no sé. Yo no puedo decir lo que soy porque la gente lo sabe lo que soy. ¿Se enoja mucho? Sería muy arrogante si dijera cómo me siento. ¿Cómo se siente? Ah, muy bien. Es que está usted muy bien. Yo estoy muy bien, me siento muy bien. Y si yo comienzo a hablar de mí, pues va además a hablar... Vale más hablar bien de mí que mal de los demás, dicen, ¿verdad? Claro, eso es mucho mejor. Es desde luego. Es mucho mejor hablar bien. ¿Cómo pasa sus días cuando viene a esta nuestra capital? ¿No le afecta el smog? Yo encuentro que las autoridades, que el gobierno debería de tomar parte en mejorar este ambiente, ¿verdad? Sí. Porque un día vamos a caer muertos como moscas, ¿verdad? En esta ciudad. ¿Quién tiene usted en México de familiares aparte de Enrique? ¿Tiene algunos más? Bueno, yo tengo mucha familia, pero no la he visto últimamente. Uh-huh. Pero si le preocupa los aspectos ecológicos de México, ¿algún día no se le ocurriría promover algo para los capitalinos,
para ayudar. No sé. ¿Como por ejemplo no qué? No sé, por ejemplo, en Europa. ¿No le parece bien promover cultura? Sí, sí. ¿No le sí, parece sí. bien que presentar los indios tales como son? No con el sombrero, agachados, dormidos, no sé, cansados. ¿Esa imagen no la dio acaso la cinematografía de los años 40? No, yo creo que los dieron los pintores mexicanos, que pintaron a los indios calzón blanco, tristes y un poco dormidos. Esa es la verdad, con su gran sombrero. ¿Se lo reprocharía usted a Diego si lo volviera a ver? Bueno, yo a Diego le reprochaba muchas cosas porque era muy amigo mío y yo le podía decir lo que yo quería, ¿verdad? Sí. Él tuvo una inclinación por usted, ¿verdad? Bueno, ¿inclinación qué quiere decir? Afecto, cariño. Desde luego sí, claro. ¿Amor? No sé, es obvio que se lo preguntaron a él. Es privado. A todos el amor es privado. Por eso, porque por si eso. Comienza uno a por hablar eso, de eso, me retracto, ya no es privado, ¿verdad? No, claro. Y como hombre, sí, yo como pintor no la admiré tanto, pero como persona sí. Era chistoso, gracioso. No, era inteligente. Inteligente, bueno. Era inteligente, era cultivado. Tenía cierto humor, mucho era, humor, ¿verdad? Era informado, tenía el sentido del humor, sí. Y adoraba su país. Fíjese cómo andando el tiempo, como curiosidad, usted dice que Diego tuvo mucho afecto, cariño por usted y amistad, según lo... Bueno, esas no son cosas privadas, la amistad no es privada, el amor es privado. Por eso de eso no hablamos, hablamos hasta amistad, nos quedamos. Claro. Y la pintó a usted, ¿verdad? Pero muy mal. ¿Antoine la ha pintado acaso mejor? Muy bien. Y eso es así... Desde como soy para arriba, no de como soy para abajo. No, como soy no hablamos de cintura, eso es privado. Perdón. No, sí, obvio. Como soy en físico. ¿Quién supo entrar más dentro de la esencia de María Félix? ¿El señor Diego Rivera o Antoine Sapó? Es muy diferente como pintura. Sí, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con otra. Ambas son figurativas en ese caso, sí. Digo, pero yo creo que estoy más parecida con Sapó, mucho más parecida en esa. Sí. En esto que en cómo me pintó Diego. No hablamos de la cotización de Antoine Sapó y de lo que pueda valer un cuadro de Diego, ¿verdad? Esta pintura no está en el catálogo, ¿no? Porque esta pintura está en París. ¿Ah, sí? Sí, esta pintura está en París. Pero, sí, ¿qué en las subastas si en esos lugares no vale más un cuadro de Diego que de Antoine? Yo no sé. Yo no sé cuánto va la pintura de Diego porque nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado, yo siempre los tuve regalados. ¿Regaló sus cuadros de Diego? ¿A mí? Sí. Ah, no, los tuve yo regalados. Yo no sé cuánto van en la pintura de Diego. Sí. Pero tampoco Antoine Sapov. Es decir, que Antoine Sapov no está muy guiado por el dinero, porque esta exposición la hizo como homenaje a los indios de México y su pintura no se vende. ¿No se vende? Esta no. ¿Es de usted? Desde luego. Es un poco mía, es un poco de él, es un poco del pueblo de México, es un poco de todo esto. Si son 27 divididos entre usted, él y el pueblo de México, toca como 9. No se ponga en broma, esa exposición es muy serio. En serio, María, pero entonces 9 cuadros se nos quedan. No, esta exposición es una exposición para que viaje, para que el mundo vea cómo son los indios. Es un homenaje y yo creo que será una buena embajadora. ¿Dónde la va a exponer próximamente, María? Primero yo pienso que va a ir a la provincia. La piden en Querétaro, la piden en Monterrey, la piden en Guadalajara. ¿Va usted a ir a todos esos lugares con la exposición? No sé. Ah, eso no sé. No sé si yo estaré en México, pero la exposición está a la disposición de toda la República Mexicana, de todos los museos de la República que quieran ver esta exposición, ellos la tendrán. A usted, ahorita, no hace mucho que no la vemos trabajando y eso, no, ya no le gusta hacer películas o hacer telenovelas, ¿no, verdad? Bueno, cuando uno se dedica al divino deporte del descanso, pues es muy difícil ponerse a trabajar otra vez. Pero sí me gustaría hacer una película para los mexicanos. ¿Sí? Sí. ¿Sobre qué tema o qué? Pues hay historias que yo puedo hacer. Siempre hay una historia para una actriz. Sí. A la edad que sea. Sí. Es cierto que, ya sabe usted cómo son los periódicos,
que duerme usted una semana y queda muy restablecida. Yo, inclusive, personalmente me ha querido... Son chismes, mire. Usted sabe muy bien lo que son los chismes. Son chismes. Yo duermo cuando puedo. Es muy duerme difícil. Duerme 8 horas, 6 pero o 14. Yo creo que me divierto más que duermo. Eso es. Seguramente. Pero, bueno, más tiempo. ¿Qué duerme? ¿6 horas, 8 o 14? Las que puedo. Las que puedo. A veces no duermo nada. ¿Sigue algún régimen, alguna... Bueno, de una recetita aquí para mis amigas de la tele, para preservar la frescura del cutis, para vestirse, alguna cosilla que... No, yo no estoy dando... Yo no doy consejos a nadie, porque todo el mundo se sabe equivocar solo. ¿Verdad? Pero no, ¿no llevo un régimen especial de vida? ¿No es vegetariana? No me interesan, no me interesa ese tipo de cosas, dar recetas. Bueno, no dar recetas, pero no. Sí, ya lo sé, pero usted no sigue algún sistema de vida que la preserve tan juvenil. No, yo no. Yo me siento muy bien. Yo creo que... ¿Toma café? Yo creo que todo... ¿Fuma? Sí fumo. Ah, yo sí fumo. Sí. Yo sí fumo. ¿Mucho o no? Bueno, fumo. Fumo... 2-3 cigarritos. No, yo fumo puro. Ah, fumo puro, de veras, que le habíamos visto con el puro. Qué bien que lo fumo. ¿Quiere decirnos por qué fuma puro, María, o cuál es el asunto por el... Bueno, yo fumo puro. Fumo puro por no fumar cigarrillos. Sí, porque es un poco más perjudicial, ¿verdad? Sí, es tan amable. ¿Qué clase de puros fuma? Mexicanos. Hornelos. Hornelos son San Andrés Cruz, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. De Veracruz. ¿Y vio esto? ¡Ah, no! ¡Ah, qué buena onda! Enséñese a la gente. Es privado. Es privado, es privado, es privado. Para estar bien vigilada, fíjese, son dos ojos que vigilan a María por todas las partes del mundo donde va. ¿Vieron? ¿Vieron que me sabe? Eso es una... Le voy a decir lo que es, María. Es una guardapurera. Es una cigarrera. Una cigarrera. Pero Antoine me hizo ese regalo. Surrealista, ¿ya vieron? Pueden verla en lo que ustedes jóvenes técnicos llaman un close-up. Entonces ahí está, y entonces es un objeto de arte surrealista, eso es indiscutible. No es surrealista, son los ojos de Zapov. Por eso, en una cigarrera, que cuando, para que usted sepa que está siendo vigilada y nada más. No es para eso. No. ¿Le da el golpe al puro? No, ¿verdad, María? No doy golpe al puro. Eso es. ¿Qué siente fumar puro así? Se van a... no, las damas mexicanas como que no, ¿verdad? No sé. Yo estuve casada mucho tiempo con alguien que fumaba puro. El señor francés, ¿verdad? Alex Berger. Lapsus. Alex, sí, cierto, el señor Berger. Alex Berger, sí, fumaba puro. Y para poder soportar el puro de Alex, tuve yo que aprender a fumar. Puro así se van a... no, las damas mexicanas como que no, ¿verdad? No sé. Yo estuve casada mucho tiempo con alguien que fumaba puro. El señor francés, ¿verdad? Alex Berger. Un lapsus. Alex, sí, cierto, el señor Berger. Alex Berger, sí. Fumaba puro. Y para poder soportar el puro de Alex, tuve yo que aprender a fumar. Sí. Era una gran personalidad internacional, ¿verdad? Era un hombre. Sí, sí, sí. Era la imagen de un hombre. Sí, así era. Aquí tiene usted un cenicero, no a la misma categoría de su cigarrera, pero pues para los efectos sí cumple. Veamos otro cuadro, por favor, si son ustedes tan gentiles. ¿Se piensan a quedar con nosotros un poquito más de tiempo, María? Nada más desmonto esta exposición. ¿Y regresa a Neuilly? Y regreso a París, sí. Regreso a París. ¿Y va usted a llegar en una época buena, un poco con poca gente, con muchos turistas, y que
pues es un clima muy agradable y muy dulcificado el que hay en París en esta época, ¿verdad? Bueno, ahorita llueve. Calor. Ahorita llueve. Sí, pero es mejor que haga un frío terrible de esos de fin de año o una temperatura de menos 10 grados. Es mejor que llueva tantito. Mire usted nada más qué pureza de líneas y de el colorido de el joven Antoine, ¿verdad? No está tan joven, Antoine. ¿Cuántos años cree que tiene? 45. 43. 43, más o menos. Es joven, ¿verdad? Sí, finalmente. Para un caballero como nosotros es joven. ¿Qué deporte hace? Pintar. ¿No? ¿Toda su vida? Siempre sacaron a la señorita Kikapú. Esa es la señorita Kikapú. Esta es la señorita Kikapú. ¿Dónde pintaría Antoine Sapoff este cuadro, María? Pues la pintó en París. ¿Sí? La pintó en París. ¿Quién es la joven modelo que posó? Para... Él dice que no tuvo modelo, pero para la memoria me parece que es un poco demasiado, ¿no? ¿Lo hizo de memoria? Lo hizo de memoria. A ver, que vea bien nuestra cámara, a ver si esto se puede hacer de memoria. No, por molestarla, María. Dice que a mí no me molesta de ninguna manera. Pero de todas maneras debo pensar que un pintor no pinta esta clase de cuadros sin una conveniente modelo. Pues no sé, él dice que no tenía modelo, que lo hizo la memoria. Hágame favor, y no es mexicano, ¿cómo entonces mintió? No. Dígame. Los rusos también mienten. Ahí está el ruso, entonces un ruso que mintió. Pues sí, no supimos. Pero entonces, usted sí le creyó que lo hizo de memoria, ¿verdad, María, finalmente? Yo creo que alguna vez tuvo esta modelo, se le quedó grabado, no sé. Él no tiene modelos para sus indios, él los pinta de memoria también. Sí, pero esta es tan fiel, es tan apegada, ¿no le parece, María, que... Bueno, dejemos eso olvidado, ¿no? Digo, dejemos lo de la Kikapú esta, quién sabe con quién sea. Es muy guapa, es muy bonita. Sí, yo insiste que, aunque no tengo gran talento pictórico, de eso sí me había dado cuenta, ¿verdad? Dígame, María, bueno... Entonces estos 27 cuadros regresan, van a la provincia y se regresan a París. No, yo pienso que van a la provincia, un poco a la provincia, y después viajarán por el mundo, irán a Rusia, irán a Estados Unidos, irán a, pues no sé, a Japón, no sé, irán a muchas partes. Sí. Y una vez que se regrese a París, que tenga usted el recuerdo de un México que vio los cuadros de Antoine, la satisfacción de haber hecho un acto de cultura, de aprecio por México. Le quiero preguntar si no se aburre. Yo no sé, ¿qué quiere decir con eso? Si no, me no sé, porque está un tiempo en México, después me imagino que llega a París, me imagino que va a pasear, no sé, de compras, a cenar a un buen lugar, a ver alguno que otro amigo. No sé, yo no me aburro, sí, no, yo cuando vengo a mi país estoy muy muy a gusto. Yo cuando vivo en París también, yo no sé lo que es aburrirse. ¿No sabe usted lo que es aburrirse? No sé. ¿Y sus actividades son variadas o qué? ¿O hace mucha vida social? Fíjese que no sé qué es eso, no sé qué es. Así visita mucho amigos, tiene cócteles, tiene fiestas, cenas. Como todo mundo, no sé, algo completamente normal. Muy normal. Sí. Bueno, sobre eso que decía usted de que querría hacer una película para los mexicanos, ¿hay algo ya...? Sí, hay una historia. Es posible que algún día se pueda hacer. Es un papel que yo siempre pudiera hacer. Es muy posible que un día se decidan y hagan esa película. ¿Sí es algún personaje histórico? ¿O se puede decir o no se puede decir? No es personaje histórico, no. ¿Lo prefiere guardarlo? No, eso es una película que quisimos hacer y no se hizo y que posiblemente se haga. ¿Tendría algo que ver en dibujo, diseño, algo? ¿Estaría aquí? No. ¿Está alejado de esta característica? No tiene nada que ver con el cine. Sí. No,
para nada. Yo sí, a mí sí me da mucho gusto demostrarles a todos los mexicanos lo que se nos ha perdido y lo que nos queda. Y que nosotros podamos todavía poder ayudar a preservarlos. Sí. Y esto es algo que debemos preservar. Y A mí me daría mucha alegría al corazón. Bien. Que se pudiera preservar. ¿No ha tenido usted recientemente problemas con periodistas? Y, ¿cómo? Dije, que no ha tenido problemas con periodistas, esos de que preguntan cosas desagradables y que siempre se sabe que usted los atornilla. No, yo ellos tienen problemas, yo no. ¿Sí? Porque ellos preguntan, pero yo no contesto. Claro. Sí, una vez que decían que le había usted dicho a grandes personalidades de la comunicación en México, que les había usted respondido muy fuerte, que los había... ¿De la comunidad? ¿Qué de quiere la decir? Comunicación. Ah, de la comunicación. De la televisión. ¿Que yo he contestado mal? ¿Sí con algunos? No, ¿que creo. ¿Que lo puso usted en su lugar? No creo. Pero los mexicanos de una manera general son muy 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 amables conmigo, no me molestan para todos nada. Todos la queremos a usted, ¿verdad? Yo siente sé. En la calle que la gente la quiere. ¿Siente usted que la quiere? Yo siento que todo el mundo es amable conmigo. Yo siento que todo el mundo es gentil. Yo siento que todo el mundo me halaga, me cumplimenta, me hace la vida muy liviana y muy bien. Y cuando hay algún, eso usted no lo sabe, pero no, quizá no tenga ni por qué saberlo, cuando hay algún cómico osado que se atreve a imitar las actuaciones que a usted en el cine, le cae como... ¿Se acuerda? ¿Conoció un cuate que se llama Vivi Hernández? No. Un actor cómico muy chistoso, en paz descanse. No lo conozco. Hacía la personificación como imitador de, bueno, María Félix. Lo que a mí me parece es que muchas veces ellos no tienen la bastante personalidad para que la gente los vea. Me toman a mí, entonces cuando menos la gente se divierte. Sí. ¿No le molesta eso? A mí para nada. Eso es. A mí para nada. Como que quiere usted demostrarnos que está más allá del bien y del mal, ¿es eso o no? Yo no estoy más allá del bien y del mal, yo estoy muy a gusto. ¿Qué es ser? ¿Qué es estar más allá? A mí no me importa que me critiquen, nunca me ha importado. A mí me ha importado el afecto que los mexicanos tienen para mí, y eso sí, la protección que me dan, el amor que me tienen, los he divertido mucho y les he convenido mucho. ¿Convenido? Ah, no, sí, yo les convengo muchísimo. ¿Cómo en qué? ¿Con quién se sienten más a gusto en el extranjero que conmigo? ¿Cómo? Los mexicanos. Sí. ¿No se sienten a gusto conmigo en... Ah, sí, la ponemos a usted como un ejemplo de nuestra... No es que me pongan como ejemplo, pero los de allá sí me ponen como ejemplo, como mexicana. Sí, los extranjeros dicen, belleza mexicana, María Félix. Bueno, siempre se acuerdan. Sí. Y creen que todas son como yo y que a la vuelta de la esquina están todas las mexicanas iguales y... Yo creo que hay mejores que yo, pero yo no sé. Pero no hay muchas como usted. No sé. Eso es. María, usted muy amable. Muchas gracias. Nos da un gran placer que nos haya hecho el honor de poder conversar así, cerquita. ¿Quisiera usted concluir nuestro programa diciéndole alguna cosa a nuestro público? Yo ya les dije que todo esto que les enseño es lo que se nos perdió. Y que debemos preservarlo. Y que todos debemos ayudar para eso. Y ojalá que esa exposición sea una muy buena embajadora en la República Mexicana y en el mundo. Bien, María. Y también le doy las gracias a todos que la han sabido apreciar y que vienen en multitudes a ver esta exposición. Bien. Y que ahora, por nuestro programa, seguramente, si usted vive en la provincia y no pudo venir a México, sabrá que María Félix ha apoyado a Antoine Sapov para que esta exposición realce ese México que lamentablemente se está perdiendo por tanta penetración extranjera que hay. No, yo no he apoyado a Antoine Sapov. ¿Ah, no? Yo apoyo su pintura. Yo apoyo su pintura. A mí, yo conocí la pintura de Antoine Sapov antes de conocerlo a él. Y entonces ya le dieron a usted ganas de conocer más de su pintura. Entonces me hizo una pintura por un retrato, por una fotografía. Y por esa razón conocí yo al pintor. Sí, pero no lo apoya. Apoyo su pintura. Por eso yo no apoyo a él, sino apoyo a su pintura. A él son cosas privadas. Sí, por eso, si yo no he dicho nada de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Caray, eso se me queda así en la mente la idea de las cosas privadas.
que usted hace la definición del pintor, el apoyo a la pintura, más no el apoyo a la persona, en lo cual, obviamente, usted dice que son cosas privadas, y está muy bien. No quiere usted hablar de él, ¿verdad? Yo creo que no es interesante hablar cosas privadas delante de la gente. Sí. Yo creo que las cosas privadas son mucho más privadas cuando no se dicen, ¿verdad? Claro. ¿A usted le gusta tener cosas privadas? Pues se diría que sí. Muy bien. Pues, como ya dije, fue la entrevista con María Félix. Nos agrada muchísimo y nos honra, como ya repito, el hecho que nos haya recibido. Gracias, María, usted muy amable. Y nuestras cámaras van a recrearse con estos cuadros de un pintor que no fue apoyado por María Félix, sino que fue su pintura. Fíjese qué inteligente soy yo. ¿Y de qué sirve que lo apoye a él y no apoye su pintura? Está, es más interesante que apoye su pintura delante de la gente y que lo apoye a él en privado. Ya ves, tú ya dijo. Bien, veamos los cuadros. Gracias, María.